todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bienvenidos, chicos, a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's. Y bienvenidos a todos, chicos y chicas, al episodio del día número 8 de abriendo el calendario de Adviento de Five Nights at Freddy's. Vamos a ir directos, chicos, vamos a ir al grano. Voy a decirlo de siempre, si no sabéis qué es todo esto del calendario y queréis un poco de contexto de qué es todo esto, os dejo por aquí arriba el episodio número 1, y en el episodio 1 explicamos qué es el calendario de Adviento y todo eso. Así que bueno, chicos, vamos a proceder a abrir la casilleta del día número 8. Y esto es como siempre, chicos, dejad en los comentarios antes de que abra la bolsita, ¿qué animatrónico creéis que es? Yo creo que es un Bonnie, chicos. Yo creo que Funko dijo, ostras, día número 8, vamos a meter a Bonnie. Ostras, está duro el día 8, El día 8 lo han pegado con fuerza. Aquí tenemos día número 8, una bolsita de color verde. Vamos a cerrar esto con cuidado. Oye, chicos, en cada vídeo que subo, me di cuenta de que la casilla del 2 está hundida, y eso no puede ser. Vamos a colocar bien la casilla el día número 2, porque a mí que estén hundidas las casillas no me gusta, porque quedan como muy feas. Así queda más bonito. Chicos, vamos a abrir la bolsita del día número 8. Estoy nervioso, No os voy a engañar, chicos. Estoy bastante nervioso. Yo creo que es un Bonnie. Yo creo que es un Bonnie. Dejad en los comentarios qué creéis que es. Y vamos a proceder a practicar el unboxing, chicos. Vamos a abrir la bolsita del día número 8. ¡Oh, Dios! ¿Cada día están más duras? ¿O soy yo que me hago más débil? ¿No? ¡Ay, Dios mío! Vale, aquí tenemos la bolsa abierta. Y chino, nino, 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 nino. ¡Es un Bonnie! ¡Madre mía! ¡Qué chulo, tío! ¡Qué chulo, chicos! ¡Es un Bonnie rosa! ¡Hala! ¡Madre mía, chicos! Aquí tenéis un primer plano de este pedazo de Bonnie, que está guapísimo, chicos. Es como un Bonnie, pero tiene como helado. Hostia, es como una especie de ice cream Bonnie. Aquí también lo tienes por detrás. Es como el otro Bonnie, tiene las orejas igual de tiradas para atrás. Y así es como un Bonnie de helado de fresa, y que le han tirado así como un poco como de nata por encima, y como esos trocitos de caramelito por encima, como si fuera un helado, chicos. Es ice cream Bonnie. Es ice cream Bonnie, chicos. Está muy pero que muy chulo, chicos. Aquí tenéis un primer plano de Ice Cream Bonnie. No tienen nombres oficiales, pero ya sabéis que nosotros en los vídeos le ponemos el nombre que nosotros le queremos dar. Y yo creo que le pega bastante Ice Cream Bonnie. Siempre en FNAF son nombres bastante literales. Así que como es un Bonnie de helado, pues Ice Cream Bonnie, chicos. Está muy pero que muy chulo. Me encanta el color rosa y el color blanco que también le han puesto en las orejas, como si fuera la nata esa que le han echado como por encima. Luego también mola un montón que la barriguita también tenga como esa nata esparcida y esas virutas de rojas de caramelo. Luego tiene esos dientes afilados que también tenía el otro Bonnie, que está súper súper chulo. Esos dientes están afiladillos, y como veis mola bastante, chicos. Está muy pero que muy muy bonito, chicos. Me gusta mucho. Me gusta bastante, chicos. Es de mis favoritos, Puede que entre en mi top 3 figuras que hemos abierto hasta ahora. Está súper chulo. Os voy a poner, chicos, un primer plano para que lo veáis en super ultra HD 4K. Aquí lo tenéis en un primer plano para que veáis bien en detalle todo el toda la figurilla. Y podéis ver que la calidad, como siempre, es bastante alta. Tiene ahí la pajarita roja de Bonnie. Aquí tenéis las virutas de su estómago. Y aquí, chicos, tenéis el número por si lo queréis por algo. Así que aquí tenéis también un primer plano de su cabecita por atrás, de las orejitas, que también están muy pero que muy chulas. Y sí, chicos, la verdad, esta sería la figurilla del día número 8 del calendario de Adviento de Funko de Five Nights at Freddy's. La verdad, me ha gustado mucho, está muy chulo. El color rosa es mi segundo color favorito, diría yo. Así que me gusta en especial esta especie de ice cream Bonnie, que es como lo contrario al azul. O sea, me gusta mucho, le queda muy bien. Le queda muy pero que muy bien el color rosa de este Bonnie, chicos. Así que ahora, chicos, sin más dilación, vamos a hacer lo de siempre, que es colocar a la figurita aquí detrás. Vamos a ponerla, vamos a hacer una tira, o sea, yo voy a alargar todo esto hasta que llegue hasta aquí a los otros muñequitos, hasta que los Mystery Minis del calendario de Adviento
se junten con los Mr. y Minis de verdad. Vamos a hacer aquí un crossover. Pero bueno, chicos, vamos a por ahora a ponerlos en línea. Yo creo que los tenemos en línea para que los vea, para que los vayamos viendo. Pero creo que cuando tengamos los 24, los voy a poner en plan delante los que más me gustan y detrás los que me gustan menos. Y vamos a hacer así como un super grupo, un ejército de animatrónicos. Así que bueno, chicos, me despido por aquí. Espero que os haya encantado el unboxing del día de hoy. Espero que os haya gustado un montonazo. Y también, chicos, hace unas horitas hemos subido el último episodio de la serie de Five Nights at Freddy's Games, la noche 7, muy difícil. Así que si no habéis visto ese vídeo, os lo dejo por aquí arriba. Y ahora, chicos, no tengo nada más que decir. Seguramente si esto lo he subido hace poco, esté en directo en Twitch, que también lo tenéis por la descripción. Y nada, no tengo nada más que decir y nos vemos en el próximo vídeo de Five Nights at Freddy's. ¡Adeu!